Hijo de Mr. Niebla, pues el día de hoy en la Arena Solís, con muchos dimes y diretes que se han generado a lo largo de esta semana. La gente de Puebla sabe y conoce la historia que se ha tenido con el señor Polisman. Entonces, esta es una buena plaza para que empezamos a resolver esas rencillas que tenemos el señor y yo. Porque yo ya me cansé de las veces que me ha madreado. Entonces, yo vengo aquí, no sé si sea su casa o no, pero yo vengo aquí a conquistar la Arena Solís. Así como lo hice en la San Ramón, ahora vengo a la Solís a conquistar esta arena. Recientemente, Polisman ha tomado las riendas como escuela de la Arena Solís. Es el nuevo maestro y me imagino que él pues no va a querer que lo tumbes. Mil respetos, porque la verdad es un excelente luchador, es un señor que sabe muchísimo. Por algo ha estado en las mejores empresas de lucha libre. Pero no por eso quiere decir que nos vamos a dejar. No por eso quiere decir que el señor me va a vencer. No, señores, vengo a demostrarle a Polisman que lo voy a dejar pelón en el momento que él quiera. Y ahí está el campeonato para cuando él quiera. Además, vienes bien acompañado de Voodoo Max. Bueno, hoy que también se hicieron dimes y diretes hoy. A mediodía, Voodoo Max, quizás no estás enterado, hoy Ashman estuvo en mi programa de radio diciendo que será un duelo de brujo contra brujo. ¿Quién dijiste? Ashman. Ese man, ¿a dónde lo conoce? Ese man no sale de aquí, mientras la nueva cara del miedo, sin ser mexicano, lo ves en Guadalajara, Torreón, CDMX, Puebla, Hidalgo, donde tú quieras, calentándola con el hijo de Mr. Niebla, o solo, como ustedes gusten. Él dice que va a ser un duelo de brujo, vamos a ver qué madera trae más, así que prepárate, porque la nueva cara del miedo está con todo. La nueva peste negra, que seguramente vendrá más renovada, integrantes, ¿han pensado en fortalecerla? Claro que sí, pero la sorpresa van poco a poquito. Cuando esa vaina salga, se van a caer para atrás y ustedes van a volverse los más asquerosos y los más grasa. Ustedes espérenlo, no pierdan la pista de las redes sociales del niño brujo Voodoo Max y de su servilleta, el hijo de Mr. Niebla. Tranquilos, todo es a su tiempo. Final. Así que ya saben, nocivos para tu salud y para tu corazón, papá. Finalmente, un mensaje para la afición. Que vengan, vengan y asistan a estas bonitas plazas de lucha libre. Nosotros venimos con toda la intención de entregarnos al 100%, no nos venimos a hacer pendejos. Mira esta vaina, préstame esa cámara. Mira esta vaina nada más. Y adivina, segunda llamada. Segunda llamada, así que ustedes todavía están a tiempo de asistir a Arena Solís aquí en Puebla, la Bella. Así que los esperamos. No se lo pueden perder, papá. No se lo pueden perder. Quien se lo pierda, ya se chingó. No se lo laven ni se lo enjuague. ¿Por qué? Porque entre más hediondo y apestoso, más sabroso.